¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el contador Jumber. Estamos detrás de la deuda pública, ¿sí? El tema de la deuda que tiene que ver con Cauchari, con el tema de Girsu, el tema ahora de las escuelas, ¿sí? El financiamiento para arreglar las escuelas en la provincia de Jujuy. El volumen asusta, preocupa, en medio de una crisis dramática en materia económica. Es decir, cuando uno está en una crisis, lo primero que hace es recortar el gasto y menos meterse en un crédito. La pregunta es si con el Estado es lo mismo o no. Esto le quiero preguntar al contador Jumber, que muy gentilmente nos acompaña hoy aquí. Pero siguiendo con esta misma línea de análisis, me parece a mí que cuando uno toma una deuda, ya sea una deuda en la familia, en una empresa o en el Estado, me parece que hay por lo menos tres parámetros a tener en cuenta: el volumen, el destino y el encaje. En cuanto al volumen, estoy haciendo referencia concretamente al tema del financiamiento para las escuelas de la provincia, estamos hablando de un monto de 307 millones de dólares, que al cambio significan unos 12 mil millones de pesos. El gobierno dice que esto es para infraestructura escolar. Una escuela nueva vale unos 12 millones de pesos. De manera tal que con semejante monto podrían construirse unas 1000 escuelas nuevas en la provincia de Jujuy. El gobierno dice que es para refaccionar escuelas. Y hay una preocupación porque las escuelas no están bien. Desde hace muchísimos años, esto es cierto. Hay 600 escuelas para reparar. O 600 escuelas, pueden ser todas o menos de 600, no lo sabemos. Y en materia de costos, la lógica dice que no es lo mismo una reparación que construir una nueva escuela. De manera que se está gestionando o se va a gestionar un crédito en dólares al cambio de 12 mil millones de pesos, para que usted lo entienda, que en promedio significa una vez y media más que el total de las escuelas que hay en Jujuy. La verdad, este capítulo no se entiende. Además, en el gobierno no informan ni cuántas escuelas son las que hay que refaccionar, ni el costo de lo que sale la reparación. De manera que si el dinero solicitado equivale a la construcción de 1000 escuelas nuevas, y se está hablando de que hay unas 600 escuelas, supongamos que sean todas las escuelas que hay que reparar, llegamos a la conclusión que para el gobierno es más caro reparar escuelas que construirlas. Si no nos entiende el pedido de semejante monto de dinero, hay algo que no cierra. Y el tercer punto tiene que ver con el encaje. Le explico lo que se entiende por encaje. Supongamos que usted quiere comprar un auto en cuotas. El encaje sería de dónde va a sacar la plata para pagar la cuota. Usted puede decir, mire, yo tengo un departamento alquilado, con un contrato por determinado tiempo, lo cual me asegura el pago regularmente. De manera tal de que la operación es previsible. Aquí la única variable que utiliza el gobierno para pagar todo es Cauchari. Yo siempre lo digo, mitad en broma, mitad en serio, que si fuera por el señor Morales, hasta la tarjeta de su esposa la paga Cauchari. Cauchari es un proyecto, esto lo sabemos todos, que está en marcha, sí, está en marcha, pero que todavía no es un proyecto que está consolidado. De tal forma que citar a Cauchari como una variable de encaje es una irresponsabilidad, me parece a mí. Además, Cauchari está sujeta a otras variables imprevistas, propias del mercado energético. ¿Se da cuenta? De manera que esto no asegura la previsibilidad. Ni hablemos además del actual contexto económico, en donde sabemos que el dólar dentro de media hora puede estar arriba, puede estar abajo, es un contexto muy volátil. Y esto debería ser advertido por la dirigencia hasta que no se aclare el panorama. De manera que se ha solicitado una plata de una gran magnitud, sin explicar por qué tanto volumen,
explicar cuál es el destino concreto y menos cómo se va a pagar. Si esto es así realmente, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas, estamos frente a otra locura. En un minuto vuelvo y hablamos de estos temas con el contador Juan Schumann.